Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta entrega especial que hace la oficina de prensa de la Universidad de Caldas. Hoy la bienvenida a los nuevos primíparos que vienen cargados de sueños y pensando que en 5 años seguramente saldrán por esta misma puerta del Teatro 8 de Junio, por donde ingresan hoy a su inducción, saldrán con su diploma en la mano siendo los nuevos profesionales egresados de la Universidad de Caldas. Yo empiezo de una vez preguntándoles a las personas que llegan, a los nuevos jóvenes, pues que nos cuenten cuáles son esas expectativas, cuáles son esos sueños que tienen llegando a la Universidad de Caldas. Muy buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Diana Caterine. ¿De dónde viene Diana? De Samaria, Caldas. Samaria, Caldas, ah, qué buena región. Corregimiento de Filadelfia, ¿no? Sí, de Filadelfia. Bueno, ¿y qué va a estudiar en la Universidad de Caldas? Trabajo social. Sí, ¿por qué la Universidad de Caldas? ¿Por qué? Pues es una muy buena opción para estudiar y me han dicho que es, pues que tiene muy buenos profesores. Bueno, ¿y qué le va a estudiar? ¿Qué es lo que va a estudiar? Trabajo social. Listo. ¿Y qué espera en 5 años? ¿Cómo se ve en 5 años? ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Pues yo me veo pues aprendiendo mucho, me veo como una profesional. Ok, felicitaciones. Muchas gracias. Y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jennifer. Jennifer, ¿de dónde viene? Yo también vengo de Samaria. Ah, de Samaria también. ¿Y qué va a estudiar? Yo voy a estudiar biología. Biología. ¿Qué expectativas tiene llegando a la Universidad de Caldas? Pues mi principal expectativa es formarme como una gran profesional en mi carrera, la que escogí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, continuamos, Jorge, por acá, por favor, cogiendo más primíparos. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? Camila Muriel. Camila, ¿de dónde viene? De Villagarzón, Putumayo. Ah, del Putumayo. ¿Y por qué escogió la Universidad de Caldas? Es una universidad relativamente lejito de su casa, ¿no? Sí, no, es que me han hablado muy bien de la universidad, que es muy buena. Qué bueno, ¿y qué es lo que va a estudiar? Licenciatura en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales, bienvenida a la Universidad de Caldas. ¿Qué expectativas tiene, qué espera usted dentro de 5 años cuando termine su carrera? ¿Cómo se ve? Ser un excelente profesional en mi carrera. Qué bueno, pues felicitaciones. Gracias. Y bienvenida a la Universidad de Caldas. Jorge, nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a buscar más primíparos para que nos cuenten cuáles son las expectativas que tienen y los sueños llegando hoy por primera vez a la Universidad de Caldas. Como lo dicen ellos mismos, una de las mejores universidades, reconocidas por lo menos en todo el país y además acreditada de alta calidad. Bueno, me encuentro aquí entonces en otro sector, exactamente en la entrada del Teatro 8 de Junio, con más nuevos estudiantes, primíparos, si le quiere llamar. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cuáles son esas expectativas. Hoy primer día, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Santiago Suárez y vengo de la ciudad de Bogotá. Ah, desde Bogotá. ¿Qué va a estudiar? Geología. ¿Geología? Sí. ¿Por qué la Universidad de Caldas? ¿Por qué la escogió? Porque es reacreditada, además de que pues, tengo el volcán al lado, ¿no? Sí, entonces, sí. Es pues, para la investigación, entonces es muy importante eso. Y me gusta mucho la geología desde siempre. ¿Y qué le dijo la familia? No se vaya tan lejos, aquí la puede estudiar. ¿Usted qué le dijo? No, yo le dije, no, yo me voy y dijo, bueno, hágale todo bien, vaya. Bienvenido. Bienvenido, vale. Llegó a una universidad, como usted lo dice, acreditada y esperamos que su estadía en la ciudad de Manizales de la Universidad de Caldas sea como usted la espera. Vale, muchas gracias, igualmente. Bueno, más primíparos por aquí, una mujer. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Daniela Paola. Daniela, ¿de dónde? De aquí, de Manizales. ¿De qué colegio salió? De Fe y Alegría. Ah, qué bueno. ¿Y qué va a estudiar? Trabajo social. Trabajo social. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene la Universidad de Caldas? Bueno, que es una muy buena universidad. Y que sí. Aprender muchísimo. Sí, claro. Felicitaciones y bienvenida y que la pase muy bien en la universidad. Gracias. Adelante, siga también. Entonces, y por aquí otro joven, ¿cuál es su nombre? Andrés Felipe Tavares. ¿Qué va a estudiar, Andrés? Diseño visual. ¿Y de qué colegio salió? Del Tecnológico. ¿Por qué escogió la Universidad de Caldas, Andrés? Que es la mejor. Porque es la mejor, me gusta eso. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, bueno, Jorge, yo entonces así voy terminando esta entrega especial que hace la oficina de prensa de la Universidad de Caldas, mostrándoles a ustedes cuál es el ambiente. Jorge ya va a hacer algunas imágenes para recrear y, por supuesto, para que usted se entere cómo se vive la alegría este primer día de los estudiantes nuevos que llegan a la Universidad de Caldas. Hoy, inducción de primíparos aquí en este inicio de clases en este año 2015. Con la cámara de Jorge Eduardo López Niño, yo soy Juan Alberto Arias, entrega especial de la oficina de prensa. Esta es la bienvenida de los primíparos. Muchas gracias.